Y lo saludamos, presidente de Cruzados. Muy buenas tardes, Juan Tagle. Buenas tardes a todos los tenores y a todos los auditores de ADN. En la mesa, Boseyur, Leo Burgueño, Cristian Arcos, el Tigre Cruces. Y la primera pregunta, la primera impresión, Juan. ¿Quedó conforme con finalmente cómo se resolvió el conflicto entre la NFP, el Consejo de Presidentes y el CIFUP? Sí, me parece que fue una solución adecuada a un momento, un impasse complejo que teníamos como fútbol chileno. Nosotros como Católica habíamos sido partidarios de mantener la regla de los 5 extranjeros. Luego colaboramos en una mesa de conversación con el CIFUP. Fruto de esas conversaciones surgió esta propuesta de 6 extranjeros habilitados y 5 en cancha. Y había una mayoría ya en la votación anterior. Hay que quizás hacer presente que ya en la votación anterior había una mayoría de clubes que están por sustentar ese acuerdo, pero como ya había una base aprobada, se requería un quórum especial de 2/3, por tanto se necesitaban 11 clubes de los 16. En esa oportunidad, la semana pasada, no se logró, pero ahora algunos clubes finalmente apoyaron esto. Y me parece que es una buena solución, pero hay que seguir trabajando diversos temas que hay pendientes. Hay algunos planteamientos del CIFUP, algunos son legítimos, otros no estamos muy de acuerdo, pero siempre creo que el diálogo es importante y no llegar a estas situaciones de amenazas de paro para tener que solucionar los temas, digamos. Juan, ¿cómo le va? ¿En qué puntos no están de acuerdo que estás hablando del tema del CIFUP que les plantea a ustedes? A ver, lo que hace es que hay una serie de peticiones respecto de la intervención de la realización de los torneos, cómo se realizan los torneos, la duración de los torneos. Creo que son temas que deben ser resueltos primariamente por el Consejo de Presidentes. Hay muchos temas directos que son cosas tan básicas como que los jugadores puedan tener sus liquidaciones de sueldo, copia de sus liquidaciones de sueldo, cosas de ese tipo que son evidentes. Pero luego ya, por ejemplo, temas de cómo se desarrolla la segunda división, la extensión del torneo, me parece que son temas que hay que conversar con tiempo para que el fútbol sea una actividad sustentable, sea viable financieramente en todas sus categorías. Yo creo que aquí siempre en este tipo de situaciones hay planteamientos de jugadores, pero hay que tomar en cuenta también la viabilidad del fútbol chileno. En general, el fútbol chileno es comparado con lo que es el concierto latinoamericano, es un fútbol que respeta los contratos, que cumple sus obligaciones, que tiene jugadores todos al día en sus sueldos, que tiene sus cotizaciones. Son cosas básicas que en otras ligas no existen, pero que también, como digo, los planteamientos del CIFUP nos parece razonable que también se hagan a la luz de la realidad del fútbol chileno, de la viabilidad, y en ese sentido lo que se puede exigir quizá a una primera división no es lo mismo que se puede exigir a una segunda división. Son temas que hay que conversar. Creo que hay que con tiempo, no con amenaza de paro, con tiempo discutir, y que ambas partes puedan, digamos, los clubes y el sindicato puedan entender las posiciones de los otros. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Los mercados de pases no tienen características bien, bien particulares, son distintos temporadas tras otra. ¿Cómo podría calificar este mercado de pases mirando la Católica, las incorporaciones, jugadores algunos que llegaron hace ya un rato, otros ahora último, y también la salida de algunos futbolistas donde tuvieron que llegar ahí algún acuerdo para la salida de jugadores que eran jugadores importantes? ¿Con eso se cierra? ¿Todavía hay alguna otra posibilidad en la Católica? Sí, todavía estamos viendo alguna posibilidad, puede ser un jugador más, podría incluso llegar a ser 2 más. Creo que nosotros hemos tenido un buen mercado de pases, era complejo, habían jugadores que nosotros buscamos su salida, siempre eso tiene que ser concordado con el jugador, hay contratos vigentes que nosotros siempre hemos respetado. Eso tuvo un costo para nosotros, eso así se ha señalado y es real. Pero creo que hemos hecho un buen mercado pase, hay satisfacción de parte de la gerencia deportiva, el cuerpo técnico, de lo que se ha ido armando, hay ilusión con los jugadores que han llegado, con los jugadores también de la casa que están teniendo un buen desempeño en esta pretemporada, y es posible, bueno, que llegue a lo menos un jugador, debería llegar, podría eventualmente llegar un segundo, pero creo que llegamos en buenas condiciones, el equipo mejorando su nivel de juego, ya cuando llegan todos los jugadores que estaban fuera, los que estuvieron en el preolímpico, la vuelta de Fernando, que estuvo también lesionado, Fernando Sampedri, creo que el equipo llega bien, los jugadores que han llegado se han acoplado bien,
y se han integrado muy bien al equipo, y creo que vamos a armar un equipo para que va a estar a la altura de los desafíos que tenemos este año. Juan, muy buenas tardes. Quería preguntarle, a lo mejor llevarlo de vuelta al tema de que se suscitó el conflicto de la NFP con el CIFUC con respecto al número de extranjeros. El otro día, en una entrevista, no me acuerdo en qué portal de haber sido ESPN, canal para el que trabajo, hablaba Victoriano Cerda y él daba su argumento diciendo que 6 extranjeros les daba más competitividad a los planteles. ¿Hay algún? Y yo le quiero preguntar, en tanto usted presidente de un club tan importante como la Católica, y teniendo en cuenta que no votó en esa línea, sino que en otra, ¿cuáles son los argumentos como para decir que, pero argumentos reales y con números, ¿hay sustento para decir que los 6 extranjeros de verdad le elevan la competencia a los distintos planteles, o con los 5 está bien? Porque a veces uno dice, ¿por qué 5? No sé, ¿por qué 6? Pero los números parecen decir que de los 5 extranjeros que hay, no terminan ocupando todo el minutaje disponible que hay en un año para ellos. Es más, quedan bastante deficitarios con respecto a los minutajes disponibles. ¿Usted qué opinión tiene al respecto sobre eso en concreto? A ver, la verdad, Jan, que en esta materia hay estadísticas para todo y hemos visto estudios de distintas ligas. Es difícil una medición objetiva que diga esto mejora o no mejora la competitividad. Es obviamente que si hay 5, un cupo de 5 extranjeros, hay un promedio de 4 que juegan, es razonable, porque es normal que de esos 5 extranjeros hay alguno que esté lesionado, que está teniendo un mal momento, que no esté siendo titular. Me parece que es un argumento ese de que solamente se usan 4, tampoco es tan poderoso. Yo creo que acá, creo que uno tiene que buscar un equilibrio. Me parece que, primero, una cosa casi de sentido común, me parece razonable que haya una mayoría de jugadores nacionales, porque obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta la competitividad de los clubes, pero también tenemos que poner sobre la balanza la competitividad de nuestras selecciones, ¿ah? y los equipos que nos representan como país. Y eso me parece que un escenario donde hay una mayoría de jugadores extranjeros, a mí me parece por lo menos que eso claramente atenta contra la competitividad de nuestros jugadores y el espacio suficiente para nuestros jugadores. Yo por eso creo que si uno quiere modificar una regla que viene varios años de tener 5 extranjeros, que a mí en principio esto de que sean 6 y 5 no me gusta mucho, y lo aceptamos como una manera de llegar a un acuerdo, pero esta idea de que haya jugadores y que el técnico tenga el riesgo incluso de cometer un error, de meter un sexto extranjero y que termine alterándose un resultado, no me parece muy, muy positivo. Pero yo creo que debiéramos estudiar con mayor tiempo la situación de varias ligas del mundo, cuál ha sido el impacto de largo plazo con el aumento de extranjeros. Y no está esto de que cada uno saca una estadística, ¿no? Que la Liga de Turquía, que la Liga de Grecia, que la Liga Ecuatoriana, son como casos específicos que tienen a veces realidades del fútbol local muy distintas a la nuestra. Entonces, a mí me parecía que un cambio como ese, yo no tengo una estadística dura, Jan, que diga 5 el número. La verdad que te mentiría si dijera tenemos una estadística demostrada, objetiva, que determina que el número es 4, 5 o 6. A mí me parece que 5 es razonable, que no sea la mayoría del equipo. Y que si uno lo quiere cambiar, que está más o menos en el número que existe en la mayoría de las ligas del mundo, y que si uno lo quiere cambiar, ahí sí tenga que tener un análisis más profundo de saber cuál es el impacto en el corto, en el mediano, en el largo plazo, de llegar a un momento donde que tengas mayoría de jugadores extranjeros en el equipo. Juan Tagle, son varios los temas, pero presidente de Cruzado, Juan Tagle, conversando hasta ahora con los tenores de ADN. Su opinión a propósito de la postura que toma el Audax italiano, ¿no? De que quiere recurrir al TAS a propósito de este mismo asunto. Y le sumo la pregunta, a raíz de lo que ocurrió el domingo en la Supercopa, ¿ustedes en Católica se hacen a la idea de que los clubes de regiones y las delegaciones presidenciales empiecen a no querer a los hinchas de Católica, de la U y Colo-Colo en esos estadios y en esos partidos? Eso es la postura de Audax. Ellos están en su derecho de presentar las demandas que crean que les corresponda, pero a mí en principio no me parece razonable que el Consejo Presidente es soberano para fijar unas bases o para cambiar unas bases de torneo, y eso está regulado en los estatutos. Existe, como dije antes, un quórum especial para cambiar estas bases de torneo,
Y nadie puede decir, cuando se aprobó la número 6 extranjero, de que no había una posibilidad que eso se cambiara, porque la polémica se armó de inmediato, de la manera que alguno podría, nadie puede decir que era, no era previsible que pudiese haber un cambio en esa regla, porque se discutió desde el mismo día que se aprobó, ¿ah? Y ya desde el mismo día se mencionó la posibilidad de que se planteara un cambio a esa norma. Y el cambiar las bases del torneo, incluso durante el torneo, es posible hacer con un quórum. En el caso de cuando son cambios durante el torneo, tiene que ser por unanimidad. Cuando son antes de que empiece el torneo, 2/3. Eso es lo que se siguió las reglas que nosotros como corporación tenemos. Por tanto, no le veo mucho sustento a esa demanda, pero bueno, será tema de Audax si sigue adelante con eso. Respecto del público visita, sin duda que no es lo ideal, no es lo que uno busca. Yo leí por ahí que ya hoy día vi que la delegación presidencial de Iquique había ya señalado que no habría público visita de ninguno de varios clubes. Nosotros, más bien, y eso es lo que se habló ayer en el Consejo Presidente, a lo que apostamos, específicamente el caso Católica, pero para todo el fútbol chileno, que exista esta base de hinchas registrados, que tengan su información completa, que tengan todos sus datos manejados de manera en cumplimiento de la ley de protección de datos, pero para efectos de poder asistir al estadio, tener que estar registrado y entrar al estadio con reconocimiento facial, que luego las cámaras puedan detectar específicamente si alguna persona no cumple con la conducta básica que debe tener un estadio, puede ser esa persona sancionada y de manera efectiva no pueda volver a ingresar a un estadio. Eso nos parece a nosotros que es la solución definitiva. Esta solución de no permitir público visita son soluciones temporales ante una situación que está salida de cauce, pero no debe ser la solución a la que apunta el fútbol chileno. La solución al fútbol chileno es que al estadio no entren los delincuentes y entre la gente que quiere ir a disfrutar de un espectáculo. Y si yo soy hincha de Católica y quiero ver un partido de Católica con Iquique en Iquique, yo puedo entrar, pero me haga responsable, me identifique, esté en el registro de hincha, me identifiquen cuando entra al estadio, y si yo llego a cometer algún acto fuera de la ley, sea sancionado, entre otras cosas, con no volver a ver al estadio. Me parece que esa debe ser la solución a la que apuntamos, esa es la que está apuntando la NFP, esa es la que nosotros apuntamos en San Carlos de Apoquindo para nuestro nuevo estadio, tener ingreso con reconocimiento facial, con torniquetes, con cámaras de seguridad de alta tecnología, de manera que las sanciones vayan a las personas que cometen las tropelías y no a los clubes o al resto de los asistentes al estadio que se comportan bien. Sí, o a las tribunas como terminan castigando, como si la tribuna fuera la que genera incidentes. Claro, eso quizás acota un poco el efecto nocivo, pero sigue habiendo cuando se castiga una tribuna. En esa tribuna, de seguro que hay un 80%, un 90% de la gente que está manteniendo una conducta adecuada, y hay un grupo de delincuentes que no cumple esas normas, y esas deben ser las personas que deben ser sancionadas. Y para que sancionemos a esas personas necesitamos de una acción concordada no solo de los clubes, sino nosotros como clubes organizadores no tenemos la facultad de sancionar, no tenemos la facultad de tomar a una persona detenida, no somos un tribunal que pueda después sancionar, necesitamos... Los que pueden detener a las personas son carabineros, los que deben sancionar a esas personas son los jueces. O sea, necesitamos una acción de todos los estamentos, porque aquí, claro, se centra que los clubes organizadores, pero el tema de la violencia es un tema que claramente excede la posibilidad de los clubes de fútbol de ponerle freno, de sancionar, de detener, de sancionar, de que esas sanciones se cumplan. Eso requiere una acción concertada de todo el Estado y no solo de los clubes. Juan, le voy a preguntar esa última parte que tiene que ver con la concordancia de todos los roles. Usted es abogado, además, entonces por eso le pregunto por la expertise. La norma, la ley y el cumplimiento de la ley, ¿ahí hay una barrera que complejiza todavía más este fenómeno? Más allá de todo lo que nosotros podamos decir, cuando llega el momento, o sea, la aplicación de la ley. Yo vi los incidentes que ocurrieron en la Supercopa, fueron gravísimos. Digamos que golpearon en el alma de los chilenos, ver ese incendio, incluso a punto de alcanzar el Memorial de Derechos Humanos, gente ingresando a la cancha, un partido que era una fiesta, era la vuelta del Estadio Nacional al fútbol, algo que como fútbol veníamos pidiendo, y hay un grupo de 200, 300, 500, no sé, que van ya esto ahí. Esto no es una protesta por el mal rendimiento del equipo, que no es que eso lo justifique, pero esto no tiene nada que ver con el fútbol. O sea, esas personas no tenían, su causa no tiene nada que ver con el fútbol. Su equipo, supuestamente su equipo, porque ni siquiera uno puede saber, iba ganando, iba a tener una copa,
y esta persona estaba más preocupada de causar, y no solo cuando, porque dicen por ahí cuando le sacaron el lienzo, no, si esto venían desde el comienzo del partido causando, cometiendo delitos directamente, derechamente. Entonces, y luego uno lee que creo que hubo 8 o 10 detenidos, que todos quedaron libres al día siguiente, que no hay identificación, porque ni siquiera aparecen sus nombres ni sus iniciales. Entonces, aquí claramente uno tiene que decir que cometer delitos en los estadios en Chile hoy no tiene consecuencias graves para quien lo hace. Vuelven al estadio después, vulneran los sistemas de acceso, no hay apoyo de carabineros en los sistemas de acceso para poder, porque el control de identidad, por eso que nosotros estamos apuntando hacia un reconocimiento facial, porque el control de identidad con la mira, con la sola revisión de un guardia de la cédula, está claro que no funciona. Entonces necesitamos efectivamente el apoyo de todos los estamentos, y no alcanza con los clubes organizadores. Yo sé que lo más popular es pegarle a los clubes, que son todos dirigentes que les interesa la plata, digamos, todo ese discurso, que no hay interés en invertir, pero al final, si los clubes también son los más afectados con esto, es gravísimo lo que ocurre, pero se está afectando a un bien social que es el fútbol chileno, y tenemos que estar todos en esto, no es echarnos las culpas a los clubes, pues aquí tiene que estar la policía, tiene que estar los jueces, tiene que estar el Ministerio Público, tiene que estar el gobierno, Estadio Seguro, tenemos que estar absolutamente muy firmes contra esto, porque si no, nos están ganando la pelea. Juan, me quedó dando vuelta un tema anterior de ustedes con el CIFUP, digo, ustedes como clubes, ¿no? A propósito del caso de Lescano en Colo-Colo, a propósito del caso de Nehuen Paz que le sucedió a ustedes, contratar un jugador extranjero, me refiero específicamente, que después te ocupa un lugar, un cupo de extranjero. ¿Han hablado con el CIFUP de la posibilidad de, no sé, de tener un camino intermedio de, por ejemplo, si no voy a utilizar el extranjero, teniendo en cuenta que son 2 años de contrato o 1 año de contrato, mandarlo, o sea, que no esté inscrito, que, o sea, una solución que no sea que te ocupe el cupo, ¿se entiende? No sé si entiendes. No, es un problema, mira. Sobre todo teniendo en cuenta Chile, lo que te decía Cristian recién, de tu faceta también de abogado. Mira, en otros países hay los jugadores a veces que no son utilizados, uno ve que no les cumplen sus contratos, los hacen entrenar con la reserva. Aquí en Chile hay una postura muy, muy rígida y que termina siendo a veces algo desequilibrado en contra de los clubes. Y resulta complejo cuando un jugador tiene un contrato por 1 año más, por 2 años más, usa un cupo, y si uno no lo inscribe, tiene un riesgo de ser demandado y que te exijan el cumplimiento completo del contrato o más un recargo. Y entonces se presta a situaciones un poco abusivas. Ojalá hubiese algún camino intermedio, algo que podría uno discutir quizás con el CIFUP, pero también aquí está involucrada la justicia laboral, eventualmente te pueden también llevar a FIFA por eso. Entonces es complejo, y aquí es una de las cosas que yo digo, por lo menos, dado que en Chile es distinto, que ojalá los medios también y los jugadores o el propio CIFUP lo reconocieran. Acá a todos los jugadores de fútbol chileno, sus contratos están al día, se cumplen con todas sus prestaciones. Yo recuerdo cuando, no sé, 20 años atrás, uno escuchaba que los jugadores de tal club estaban con los sueldos impagos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, incluso el club es grande, ¿eh? Eso no ocurre en Chile. Y no se, y lo, se mira como algo, como, yo sé que es como un desde, es lo lógico, es lo que todo trabajador merece, pero darle algún mérito, porque no es lo que ocurre en el concierto latinoamericano. Cada vez nosotros que hemos traído un jugador argentino, normalmente lo primero que nos dice el jugador, mire, es que a mí me debe no sé cuánto dinero el club. ¿Eh? Entonces, usted, yo estoy en condiciones de irme, pero me tendrían que compensar por eso que estoy dejando, porque el club me va a liberar en la medida que yo renuncie a esa deuda, que es una deuda que tienen ellos. Pero sí, eso, el tema que plantea es delicado. El jugador por su lado dice, bueno, yo tengo mi contrato, el contrato dice esto, pero además tiene toda esta exigencia de que tiene que ser inscrito, de que tiene que entrenar con el primer equipo, tiene que tener todo el cuerpo médico, el cuerpo kinesiólogo, utilero, todo a su disposición, porque a la primera que tú incumples de eso,
tienes el riesgo de ser demandado y que te exijan el contrato completo y los recargos, y eso es delicado. Pero bueno, nosotros jugamos con esas reglas, las cumplimos con el caso de los jugadores que salieron. Y claro, a veces el CIFUP, o digo, sería bueno que a veces también reconociera, porque uno lee las declaraciones del CIFUP y parece que todos ellos son los que hacen todo bien, y todos los dirigentes de clubes, de la mayoría de los clubes, son todos muy malos, digamos, y no quieren el bien del fútbol chileno. A veces se hacen acusaciones muy muy duras, que alejan las posiciones, pero no reconocen que el fútbol chileno en general se cumple con todas las obligaciones de los trabajadores, de los futbolistas, y no solo los futbolistas, sino que de todos las personas que están en torno al fútbol. Ojalá que también hubiera algún reconocimiento de eso. Ahora, en esa conversación, en esa discusión que se da en el Consejo de Presidentes, ¿usted, Juan Tagle, podría sostener que todos los clubes de fútbol chileno están por el crecimiento del fútbol chileno? Yo creo que hay una mayoría importante de clubes que están por eso. Hay otros que tienen una mirada más de un modelo de negocio y que le ven menos el rol social, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de los clubes están por un crecimiento integral, por entender el rol social que tiene el fútbol, por hacer un aporte importante en las comunidades en las que están insertos. Hay muchos clubes que están en eso, y claro, hay otros clubes que han entrado a una dinámica mucho más fría de solo el negocio, pero insisto, hay muchos clubes que invierten mucho en el fútbol formativo, que invierten en sus complejos de deporte, que cumplen con todas sus obligaciones, que hacen aporte a muchas organizaciones sin fines de lucro. Hay mucho positivo en el fútbol chileno que no se menciona nada, y se enfoca demasiado, y eso, bueno, pero eso ocurre no solo en el fútbol, en general, en el mundo, pero se enfoca demasiado en lo negativo, en los malos ejemplos, y no en el gran aporte que muchos clubes hacen a sus comunidades, a la juventud, al crecimiento que ha tenido el fútbol femenino, a tener tantos niños y niñas ahora jugando fútbol, que todos sabemos lo positivo que eso es para el crecimiento de cualquier persona. Ojalá que hubiera también una cobertura a esa actividad positiva que hacen muchos clubes, y que muchos clubes, no los propietarios, cuando son sociedades, no están ganando dinero, no están retirando dividendos, generalmente están invirtiendo todo en infraestructura. En el mismo caso de Católica, por decirlo, Católica no ha repartido dividendos desde que se formó la sociedad anónima, y han habido dos aumentos de capital y estamos construyendo un estadio. Entonces, ojalá que se miren, y muchos clubes han invertido de manera importante en complejos para el fútbol formativo. El fútbol femenino sigue siendo bastante deficitario en general y se sigue desarrollando pese a esa condición, porque todavía cuesta que la empresa privada apoye al fútbol femenino, y estamos todos trabajando en eso. Entonces, ojalá que hubiera una mirada también un poco más positiva, y uno lee normalmente los columnistas una mirada demasiado excesivamente negativa hacia el fútbol. ¿Qué opina, Juan, de las sanciones deportivas para frenar o combatir los hechos de violencia esta semana? Hace un par de días supimos de un castigo tremendo en Paraguay. Mire, reconozco que a mí eso me choca bastante. No, yo sé que hay argumentos que dicen algunos, es la única manera. A mí, el hecho que los clubes terminen ganando campeonatos por sanciones por el comportamiento de hincha, me parece que atenta bastante contra la esencia deportiva, porque al final la posibilidad de que además esto se mal utilice, que hinchas de un equipo vayan a perjudicar a otro, hay muchos riesgos asociados a eso. Darle un poder además muy grande al hinchada que quiere perjudicar a esa hinchada que quieren perjudicar a la dirigencia específica de su equipo. O pueden, como digo, haber infiltrado, me parece muy riesgoso. Pero yo, me parece, perdón, Juan, me parece que Carlos apunta más a la sanción, a la otra. Sea capaz de sancionar a las personas que cometen delitos, ¿no? Porque cuando empezamos con responsabilidades institucionales, que sanciona a todo un estadio, a todo el club, a mí en general al principio no me gusta. Yo trato de trabajar por eso, en el tema del registro de hincha, en el reconocimiento facial para la entrada, en la sanción dura a quien comete delito en el estadio, y no estas sanciones deportivas que terminan, los campeonatos van a terminar más bien en tribunales más que en la cancha. Y en ese sentido, respecto a la seguridad, algo son alguna respuesta, pero si se pudiera profundizar respecto al nuevo San Carlos, ¿no? Las estrategias y además la tecnología de seguridad que va a tener el estadio. Sí, yo diría que hay tres ejes ahí importantes. Uno,
un circuito cerrado de televisión de alta calidad que permita identificar, y no solo en el interior del estadio, sino que en los alrededores del estadio, las personas que ingresan. En segundo lugar, el ingreso con torniquetes a todo el estadio, el estadio completo numerado y el ingreso con reconocimiento facial. Yo creo que esos ejes van a permitir, nos permiten a nosotros estar tranquilos de que ese estadio, el nuevo estadio San Carlos Apoquindo, sea un lugar seguro, donde la gente pueda ir en familia, pueda disfrutar, y que las personas que osen cometer delitos al interior del estadio sean rápidamente identificados y que no puedan volver a entrar al estadio. Y eso, esa es nuestra apuesta, con eso estamos poniendo todo el esfuerzo para que San Carlos, y ojalá esa sea después la tónica del fútbol chileno, porque nosotros no nos sirve nada tener una muy buena casa en un muy mal barrio. Eso uno sabe, que la casa muy buena en un barrio malo termina siendo afectada, digamos, en su valor. Pero eso es lo que nosotros estamos trabajando, y afortunadamente la mirada de la NFP, del directorio, de Felipe Pablo, que está a cargo de este proyecto, va en la misma línea de tener ingresos con registro nacional de hinchas, con reconocimiento facial y con identificación rápida de las personas que cometen delitos. ¿Está confirmado Concepción para el partido por la Sudamericana ante Coquimbo, Juan? Así es, está confirmado para el 5 de marzo a las 19 horas, ya estamos vendiendo las entradas, de hecho, y esperamos tener mucho apoyo en los cruzados, porque el año pasado nos dolió mucho ese partido de eliminación, haber quedado fuera, y el equipo está muy mentalizado con un tremendo primer objetivo del año, ganar ese partido. A propósito así de esto, ojalá tener mucho apoyo. Eso, entonces ya están a la venta las entradas para ese partido el 5 de marzo, Copa Sudamericana, así ante es. Coquimbo Unido. Oiga, y a propósito de recintos, de estadios, ¿evalúan hacer de locales en la Florida cuando se renueve el sintético de ese estadio? Sí, es una posibilidad. Tenemos que conocer cuál es la calidad de ese pasto sintético, no sabemos, pero entendemos que va a haber una mejoría importante. Probablemente no va a ser el pasto que nosotros tenemos definido en nuestro estadio, pero va a ser bastante mejor de lo que había, y si es así, podría ser una posibilidad más bien para el segundo semestre, porque el primer semestre nosotros lo tenemos considerado y arrendado así, jugar en el Estadio Santa Laura. ¿Cómo lo ha visto al Nico Castillo en este regreso? Lo he visto bien. El otro día hizo un muy lindo gol, hay una combinación con Lucas Menossi, me ilusiona. Él está todavía en proceso de ponerse full para poder estar los 90 minutos de un partido, pero ha estado bien y se acopla bien al equipo. Nico Núñez está contento con él, así que hay mucha ilusión de que pueda ser un muy buen año. ¿Es efectivo que después de la visita a los tenores hubo problemas en la faena y que faltan un par de cascos? Así parece, me dijeron. Me pasaron ese dato, así que me pidieron que después de la llamada habláramos sobre eso. Ya, pero los trabajos en todo caso van bien en los plazos, ¿no? Sí, está avanzando bien, deberíamos estar. Nuestra expectativa es poder terminar el estadio el último trimestre de este año. Como toda obra tiene sus dificultades, sus atrasos, pero vamos avanzando bien. Ya, entonces descartamos ese comentario maletero que nos habían hecho. Muchas gracias, Juan Tagle, por estos minutos para conversar con los tenores. Que estén muy bien. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversando con ADN Deportes.